Ahora, en esta noche vamos a comenzar a estudiar los principios bíblicos, no humanos, los principios bíblicos para un hogar de éxito en preparación para la eternidad. Voy a usar aquí lo que tenemos detrás para poder quizás anotar algunos de estos principios y si usted está tomando nota en esta noche lo puede hacer y mañana también para que usted pueda regresar a casa y hacer lo que hacían los bereanos. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11, dice que los bereanos escudriñaban diariamente las escrituras y que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. Así que tenemos que todos los días regresar al libro de Dios, encontrarnos con Jesús allí y permitir que Él nos enseñe. Dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios es inspirada y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y completamente preparado para toda buena obra. Así que hay poder cuando vamos a este libro, nos encontramos con su autor y él hace una obra maravillosa en nuestras vidas. Vamos en esta noche a comenzar nuestro estudio y vamos a ver la importancia de estos principios que el Señor nos deja en su palabra. Vamos a abrir el libro de Génesis, es el primer libro de sus Biblias, o de nuestras Biblias, capítulo 1, Génesis capítulo 1, y vamos a ver cuál es el primer principio o el primer regalo que Dios le dio a la familia humana para que tuviese un hogar de éxito. Génesis capítulo 1. Vamos a comenzar nuestra lectura allí y mientras ustedes buscan, yo voy a buscar algo que tengo que traer. Génesis capítulo 1, vamos a leer el verso 26, la primera parte, y después vamos a leer el verso 27 en forma completa. Dice así, y dijo Dios, ¿quién habla? Así que Dios hable, cuando Dios habla es muy importante escuchar su voz. ¿Qué dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El primer elemento, el primer regalo, el primer principio que encontramos, muchas gracias, Leti, es que cuando Dios hace el hogar y establece la familia humana, lo primero que le da es su imagen. ¿Qué palabras podríamos usar en vez de imagen? Su carácter. Así que lo primero que vamos a notar acá es que para tener un hogar de éxito tenemos que tener carácter. ¿Y el carácter de quién? Correcto, el carácter de aquel que nos hizo. Aquí tenemos la palabra carácter. Así que vemos que el primer regalo que Dios le dio al ser humano fue la belleza de su carácter. ¿Qué es lo único que llevaremos al cielo de este mundo? El carácter. Y no es el que tenemos. No sé si me explico en esta noche. Todos tenemos un carácter deformado. El pecado nos ha deformado, nos ha afeado. Nos ha hecho impacientes, intolerantes, enojones, criticones, con resentimientos, con espíritus de venganza, con palabras que lastiman, ásperas, rudas, callejeras, vulgares, con miradas groseras y con actitudes negativas. Jamás podremos ir al cielo con ese carácter. Ese carácter necesita ser cambiado y necesita regresar al carácter de quién, al carácter que Dios le dio al hombre al inicio de la historia humana. Por eso el primer regalo que Dios le dio al hombre fue ¿qué cosa? Su carácter. ¿Qué fue lo primero que Satanás destruyó en el hombre? El carácter. Y cuando el hombre y la mujer pecan, inmediatamente al corazón humano vino un elemento que es extraño en el universo y se llama yo. O se le llama ego. O se le llama egocentrismo, donde yo me pongo en primer lugar. Vamos a ver las leyes o las reglas de la gramática. ¿Quién es la primera persona del singular?
Yo. ¿Quién es la última persona en las reglas de la gramática? Él. Estamos hablando del singular. ¿No debía ser al revés? ¿No debía él ser la primera persona? ¿Y yo la última persona? Así que aún hemos dañado la gramática. Donde hemos puesto a Dios en último lugar y nosotros lo hemos puesto en primer lugar. Ese elemento del yo o del ego es el que trae todos los problemas humanos. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, dice que vino a mostrar el carácter amoroso de su Padre. Dice, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Esposos y esposas, ¿usted quiere tener un hogar feliz? Sirva. Y nadie dice amén a estas cosas. Porque el ser humano quiere ser servido. Quiere recibir. Quiere ser el primero. Pero ese elemento extraño es lo que ha traído la crisis del pecado en este mundo. Esposo, ¿usted quiere tener una esposa feliz? Sírvale. Usualmente pensamos que la mujer es para servirnos. Pero Jesús nos enseñó que eso no es así. Jesús nos enseñó que Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y muchas veces en el hogar, por eso son los problemas, el hombre dice, yo mando. Y la mujer dice, yo también. Y cae inmediatamente. Guerra. Los padres dicen, yo mando. ¿Y qué dicen los hijos? Nosotros también. ¿Y qué hay inmediatamente en el hogar? Conflictos. Pero si la gracia de Dios obra en nuestros corazones, ese elemento extraño que el enemigo puso en el corazón humano será desterrado de raíz. Y nuestro placer será amar y dar y servir. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que cada día nos dé de su carácter. Y ese carácter tan solo se obtiene a través de la comunión con Jesús. Dice que aquello lo cual contemplamos, a eso nos transformamos. Dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Segunda de Corintios 3:18, es lo que dice. Y no podemos leer todos los textos porque tenemos que avanzar en esta noche. Pero queridos, es a través de la comunión con Jesús. No hay sustituto a esa comunión. Como usted y yo podemos eliminar ese elemento que el enemigo ha puesto en todo corazón humano. Usted lo puede ver desde los niños. Son las 2 de la mañana y el bebé tiene hambre. ¿Y qué dice? No voy a llorar para que mami pueda dormir. Es lo que es el bebé, ¿verdad? ¿Está pensando en él o en la mamá? Es más, decir, voy a llorar y que se despierten todos. No tan solo la mamá, que todos se despierten y que me atiendan a mí. Y si no me atienden, yo voy a seguir llorando hasta que todos se levanten. ¿Entiendo? ¿Me explico en esta noche? Usted ve un niño de 1 o 2 años, pequeñito, y ve una hormiguita caminando, ¿y qué hace ese niño? ¿Por qué? Si esa hormiga no le hizo nada. Es que ese elemento extraño, queridos, es letal. Es fatal. Es destructivo. Lo que hace es traer muerte y destrucción y separación. Y tan solo el cristiano unido con Jesús puede obtener la victoria sobre el yo. Nadie más. Y es lo que muchas veces no entendemos. Aún nosotros que creemos en la verdad presente, se nos olvida que el centro de toda la verdad presente es el mensaje de la justicia de Jesús. Y sin esa justicia, que en primer lugar es imputada, es decir, nos justifica, nos perdona, y en segundo lugar es impartida, nos da su santidad, su carácter, usted y yo jamás iremos al cielo. Dice que la primera justicia es que nuestro título al cielo, nuestra visa para ir al cielo. Pero la segunda justicia, ¿qué es lo que es? Nuestra idoneidad en el cielo, para ir al cielo y jamás volver a pecar. Muchas veces nos damos cuenta de cosas que toman lugar, pero muchas veces desconocemos lo que toma lugar aquí adentro.
Y por eso usted ve tantos hogares hoy día, aún en iglesias de verdad presente, pero con verdad ausente en sus corazones. No sé si me explico en esta noche. Riñas, peleas, disputas, separaciones, enojos. Porque todavía no hemos aprendido que lo primero que tenemos que nosotros tener a través de Jesús es su carácter. Cuando el esposo le quiera pelear ama de casa, una sonrisa. No el sartén en la mano, una sonrisa. Dice la palabra que la blanda respuesta quita qué. Proverbios 15:1. O el esposo, cuando la esposa esté enojada, la blanda respuesta quita la ira. No es ojo por ojo ni diente por diente. Dice Jesús, eso ya pasó. Hay que amar al enemigo. Hay que orar por aquel que desea nuestro mal. Hay que hacerle bien al que nos persigue. Ese es el nuevo cristianismo. Y es el cristianismo que hoy día falta. Hoy tenemos un cristianismo muchas veces de ritos o ceremonias y liturgias. O tenemos un cristianismo que decimos que es simplemente de conocimiento y de verdad, pero ausente de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y lo primero que Dios le dio al hombre y a la mujer fue la belleza de su carácter. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés pidió ver el rostro de Dios? Dice el Señor, no, no te voy a mostrar mi rostro. Porque ningún hombre puede ver mi rostro en la condición de pecador y vivir. Pero dice, yo te voy a poner en una cueva. Y cuando yo te diga, voy a poner mi mano y tú vas a ver mis espaldas. ¿Recuerdan esa historia? Algunos no la recuerdan. Vamos a leerlo, ya que algunos no la recuerdan. Vamos al libro de Éxodo. Y quizás a veces tenemos que leer las cosas, aunque el tiempo nos gane, porque hay personas que no han conocido toda la historia. Vamos al libro de Éxodo, donde encontramos esta historia. Vamos a ver lo que contempló Moisés. Capítulo 34 del libro de Éxodo. Vamos a ver qué contempló Moisés. Éxodo, capítulo 34. Voy a comenzar a leer en el versículo 5, dice lo siguiente: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. ¿El nombre qué es lo que es? El carácter. Cuando la Biblia habla de nombre, ¿de qué está hablando realmente? De carácter. ¿Recuerdan los 144,000 que van a estar sobre el monte de Sión? Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1. ¿Qué tienen en sus frentes? El nombre de quién. Del Padre y del Cordero, es decir, el carácter de Jesús está en ellos. A Sara, el Señor le mostró su carácter a Moisés. Escuche qué dijo Moisés cuando contempló su carácter. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. ¿Cuál es la primera característica que encontramos ahí? Fuerte. ¿Cuál es la primera característica del carácter que contempló Moisés de Dios? Fuerte. Pregunto yo, ¿el hombre es más fuerte que la mujer? Sí. 40% más músculo tiene un hombre que una mujer. Es más fuerte. ¿Los padres son más fuertes que los hijos? ¿Sí o no? Sí. Pero vamos a ver qué más contempló Moisés. Es lo que nos tiene que llamar la atención. Fuerte. Segundo lugar, ¿qué es lo que contempló Moisés? Misericordioso. El tercer lugar, ¿qué es? Piadoso. ¿Tardo para qué? ¿Y grande en qué? En benignidad. ¿Y qué más? Y verdad. ¿Nos podría Dios aplastar con este dedito? Sin ningún problema. Pero Dios no usa su poder para tratarnos. Dios usa su misericordia para tratarnos. ¿Entendemos eso? El hombre es más fuerte que la mujer físicamente. ¿Y cómo debe tratarla? ¿Qué palabra vamos a usar? Misericordia. El hombre le puede pegar a la mujer, la puede empujar, pero Dios no nos trata así a nosotros, ¿verdad que no? ¿Dios nos trata como merecemos? No. ¿Qué dice el libro El Camino a Cristo?
que Jesús fue tratado como usted y yo merecemos para que nosotros seamos tratados como Él merece. Querida iglesia, tenemos que entender estas cosas. No lo entendemos. Venimos a la iglesia y nos convertimos en adventistas, pero no en cristianos. Sabemos del sábado, sabemos de la ley, del santuario, de profecías, de eventos finales, de salud. Sabemos todas esas buenas cosas. Pero nunca nos dieron un estudio bíblico del control de la lengua. Nunca nos dieron un estudio bíblico del carácter. Nunca nos dieron un estudio bíblico de cómo vencer el enojo y la ira. Nunca nos dieron un estudio bíblico de cómo ser temperante. Si no olvide, un hombre temperante no puede ser paciente, se nos ha dicho. Eso nunca nos lo dieron. Nos bautizamos porque fuimos convencidos por la verdad, pero todavía no hemos sido convertidos por la verdad. Y vamos a casa y seguimos siendo demonios. Enojones, peleones, criticones, duros, severos, críticos, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, y hasta el pobre perro le toca su patada de vez en cuando. Entiendo lo que en esta noche queremos compartir con ustedes, queridos. El primer paso para un hogar de éxito es tener el carácter de Jesús en nuestras vidas. El libro de Romanos, capítulo 2, verso 4, dice que la misericordia de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. No es la ira de Dios, no es el enojo de Dios, no es la frustración de Dios, no es el golpe de Dios. ¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? La misericordia de Dios. Cuando Moisés contempló ese carácter, contempló esas características, la fuerza omnipotente de Dios, porque Dios es omnipotente, pero está rodeada de misericordia, de piedad y de benignidad. Y lo mismo tiene que pasar con nuestro carácter en este mundo. El esposo hacia la esposa, la esposa hacia el esposo, padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Muchas veces los padres en enojo golpeamos a nuestros hijos. Y decimos, eso es disciplina, no, eso es abuso. Cuando en ira, se nos ha dicho, el Espíritu de profecía claramente dice que jamás debiéramos abrir nuestra boca cuando estamos airados. Jamás, ¿qué significa? No hay excepciones. Dice que jamás debiéramos aplicar disciplina a nuestros hijos bajo la ira. Pero es muchas veces lo que toma lugar. Cuando perdemos la paciencia, agarramos lo primero que está en la mano, ahí van los golpes, para acá y para allá. Y si me lo haces, te va a pasar otra vez. ¿Piensan ustedes que eso lleva al arrepentimiento al hijo? ¿O crea un rebelde? ¿O una rebelde? Es lo que pasa. Y cuando son adolescentes, se van de casa y se van de la iglesia. Jamás vieron a Cristo en esto. Jamás. Vieron reglas, vieron doctrina, vieron cosas a seguir, pero jamás vieron una persona que tuviese el carácter de Jesús y que dijeran ellos, wow, yo quiero ser como esa persona. Vieron a los padres enojados, frustrados, no se hablaban. Quizás había abuso sexual, había abuso físico, emocional y aún físico en casa. Todo eso lo han presenciado. Pero el padre pasa aquí al frente, y buenos días y feliz sábado y que Dios le bendiga. Y dice, ¿de dónde salió este hombre? Yo no lo conozco. En la casa es otra persona. O pasa la madre y esta mujer, ¿de dónde salió? Me gritó, me golpeó, me abusó, me ignoró. Y ahora que Dios le bendiga y que Dios es amor, ¿de dónde vienen? Cuando venían en el carro, venían enojados y peleando. Mira qué hora es, vamos a llegar tarde a la iglesia por culpa tuya. Y la esposa, bueno, si tú me ayudas con los niños, quizá un día lleguemos a tiempo. Salieron del carro, oh, feliz sábado, hermanos, buenos días. Qué bendición estar en la casa de Dios esta mañana. Y los hijos dicen, ah, ¿de dónde salen esta gente? ¿De qué planetas acaban de bajar? Yo no los conozco. ¿Me explico en esta noche, iglesia? Vamos a la tienda. ¿Cuál es la tienda donde la gente compra aquí en Oklahoma City? Hay varias tiendas. Okay. Vamos a poner un nombre de una tienda. Feria. Yo fui a la tienda Feria hoy, por eso pongo ese nombre. ¿Qué sucede si yo entro a la tienda con mi familia y paso donde están las uvas y me como una uva? Paso donde están los caramelos, los caramelitos, me lo como. La tienda tiene más dinero que yo. De esta manera es para probar. ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? A robar.
y a mentir. ¿Entendemos lo que sucede? O nos llaman a alguien a casa. Es el hombre de la renta. Mire, dígale que por favor que ya me paguen la renta. Dile que no estoy, que llame más tarde. El niño a veces es honesto y dice papi que no está. Oh, ok. Llegamos a casa y hacemos alarde que el carro viejo que nadie quería se lo vendimos a la pobre viejita de la esquina, que no sabe nada de mecánica. Y se lo vendimos por un alto costo cuando el carro no vale eso. Llegamos a cárcel, óigame, ¿saben qué? Hoy hice el negocio del día. Por $2,000 vendí esa cacharra que nadie quería. Y los hijos nos están escuchando y dicen, un momento. ¿Este es el cristiano? Llega el tiempo de los impuestos y metemos mentiras en los impuestos. De todas maneras, el gobierno tiene más dinero que yo y lo gasta mal. Yo lo necesito más. ¿Eso cambia la verdad? ¿No? ¿Hay que darle a César lo que es de César? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Entendemos? Nuestro cristianismo es de teoría. No es práctico. Y el mundo no está impresionado con nuestro cristianismo. Nuestros hijos tampoco. Las esposas y los esposos tampoco. Los familiares, cuando le damos al estudio bíblico, son los más duros para bautizar, porque usualmente dicen, yo no sé si quiero cambiar de iglesia. De todas maneras, ninguna iglesia me puede salvar. Porque la salvación está en iglesias, la salvación está en Cristo nada más. Queridos, este año, y repito, me faltan las palabras, este año necesitamos esa gracia transformadora de Cristo en nuestras vidas. No podemos seguir siendo los hombres y mujeres que nacimos o que nos criaron o que somos hoy día. Es tiempo de reflejar la belleza de Jesús. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Porque tenía dinero, ¿verdad? Porque le ofrecía cosas bonitas a la gente. No. La gente seguía a Jesús porque era un hombre que vivía lo que estaba predicando. La gente podía verlo. Podía verlo. Y la gente necesita hoy día ver a Jesús en nosotros. Pregunto yo, en el trabajo, ¿quién debería ser el mejor trabajador? Que llega a tiempo, que no pierde tiempo, que hace el mejor trabajo, que se lleva bien aún con el patrón, aunque a veces no sea justo el patrón, porque hay patrones que no son justos. Pero debo tratarlo con amor y cariño, aunque no esté de acuerdo con él, no sé si me explico. No esté de acuerdo con sus acciones, pero lo voy a tratar como Jesús me trata a mí, aunque no está de acuerdo muchas veces con mis decisiones y acciones tampoco. Por lo tanto, el Señor nos quiere llevar otra vez a ganar este primer regalo. Y tan solo Él puede hacer esa obra. Queridos, cada día tenemos que tomar tiempo con Jesús. Y el mejor tiempo es en la mañana. Cuando todavía la mente está fresca. Cuando todavía los vecinos no hacen ruidos, los carros no hacen, no están chillando llantas, ni los gallos cantan todavía. Es el mejor momento de temprano en la mañana ir a Jesús y decir, Señor, hazme como tú eres. ¿Qué nos aconseja el libro El Camino a Cristo? Dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Moldéame, Señor. Pongo todos mis planes a tus pies para que de acuerdo a tu providencia, tú me muestres qué hacer. Cámbiame. Embelléceme. Dame tu carácter. Y levantarnos ese tiempo con Jesús. Y durante el día, ahora tomar tiempo para conectarnos con Jesús. Dice que no debemos pasar una hora sin orar durante el día. Usted está trabajando, sea en la casa o fuera de casa, pero usted puede orar, usted puede unir su mente con Jesús, Señor, ayúdame. Porque es que el enemigo está esperando que la guardia se baje inmediatamente para entrar a sus tentaciones. No olvide, estamos nosotros en una guerra que es la gran controversia, ¿sí o no? Y hay dos fuerzas que están constantemente peleando por nuestra lealtad.
Y la fuerza del enemigo tan solo puede entrar a nosotros cuando nosotros retiramos la presencia del Señor. Cuando está el Señor allí, el enemigo no, nunca puede entrar. Porque el Señor ya le derrotó a él. Y tenemos que aprender a tener una vida de comunión con Dios durante el día. Comunión en la mañana y unión durante el día. No sé si me explico en esta noche. Por eso la importancia también del culto familiar en la mañana, en la tarde. Tomar como Daniel tres veces al día oraba. Aún tomaba tiempo al mediodía durante su tiempo para comer. Y allá iba y oraba y se buscaba al Señor. Señor, ayúdame para hacerte fiel. Y ese hombre fue fiel a Dios. Usted y yo tenemos que entender estas cosas. Para que por la gracia de Dios nosotros podamos ahora permitir que la gracia del Señor nos restaure el carácter de Dios en nosotros. Leo del libro El Hogar Cristiano. Voy a leerles una corta declaración. Esta declaración se encuentra en la página 16. Dice lo siguiente: el carácter que adquiramos durante el tiempo de gracia será el carácter que tendremos cuando Cristo regrese. ¿Cuándo va a cambiar nuestro carácter? ¿Cuando Jesús regrese o antes? En este tiempo. Entonces, que el carácter que vamos a obtener durante este tiempo de gracia es el carácter que tendremos cuando Jesús regrese. Cuando Él venga, no hay cambio de carácter. Continúa diciendo la declaración. Si quieren ser santos en el cielo, deben ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivemos en esta vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Cuando la gente salga de sus tumbas, ¿qué carácter van a tener? El mismo carácter que descendieron a la tumba. ¿Ustedes piensan que Nerón va a salir diferente? ¿Ustedes piensan que Hitler va a salir diferente? No. Cuando salgan de esas tumbas, salen listos para pelear otra vez. El mismo espíritu que tuvieron, el mismo espíritu que tendrán después de la resurrección. Y usted y yo también. Así que la venida de Jesús no cambia el carácter. La muerte no lo cambia, ni la resurrección tampoco. Continúa diciendo: saldrán de la tumba con la misma actitud que manifestaron en su hogar. Óigame, ¿este es serio? ¿Este es serio? No dice en la iglesia, porque aquí podemos aparentar ser buena gente. Y usualmente hacemos un buen trabajo, no sé si me explico. Porque usualmente todos piensan de nosotros que somos gente decente y buena. Pero dice que la actitud que tuvieron, ¿dónde? En su hogar. El carácter que manifestaron con su esposo o su esposa, con sus hijos o los hijos con los padres, ese mismo carácter que manifestaron en el hogar, es el carácter que tendrán cuando salgan de la tumba o cuando Jesús regrese. Y en la sociedad. Jesús no cambiará nuestro carácter en su segunda venida. ¿Saben qué es lo que cree el mundo cristiano hoy día? El mundo cristiano piensa que no hay victoria sobre el pecado hasta que Jesús regrese. Era cuando Él regrese, saca una varita mágica y nos toca todo y somos santos de repente. Si fuera así, Satanás tuviera que regresar al cielo, porque pudiera cambiarlo a Él también. Y no va a pasar. La única iglesia que tiene el mensaje completo de la justicia de Jesús es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y saben lo más triste? Que la iglesia adventista del séptimo día hoy día no lo predica, ni lo enseña. Usted se puede sentar años en una iglesia y jamás escuchar un tema de la victoria sobre el pecado. Jamás. Y es el centro del plan de salvación. Por eso la gente sigue como están, porque piensa que está bien. Cuando estamos tan perdidos como el peor perdido que está en el mundo. Aunque estamos en la iglesia correcta y en el día correcto y en el mensaje correcto. Pero estamos perdidos en casa. Pregunto yo, ¿la moneda se perdió en casa también? ¿Se acuerdan? ¿La moneda se perdió en casa? ¿Hubo que buscarla y hallarla? Pero estaba perdida en casa. Y así hay millones de adventistas del séptimo día perdidos en casa.
Siguen con sus mismos malos hábitos y costumbres y no permiten que la gracia del Señor los cambie, los embellezca, los haga amables, corteses, afables, cariñosos, simpáticos. No, siguen con las mismas amarguras con que llegaron a Jesús. Son limones y amargando la vida a otros. Y no permiten que la gracia del Señor los haga una naranja dulce, atractiva, para ganar a otros para Jesús. Termina diciendo, la obra de transformación tiene que hacerse ahora. Es obra del presente, no del futuro. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Así que lo que hoy día estamos haciendo que estamos sembrando, y lo que el hombre sembrase, ¿qué va a hacer? Exactamente eso va a cosechar. Les voy a leer otros testimonios para la iglesia. Página 441, hay una declaración que comparto con ustedes en esta noche, también dice lo siguiente. Es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Así que todo lo que sembramos, ¿qué va a pasar un día? Lo vamos a cosechar. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte trae la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter. Ni lo cambia tampoco la venida de Cristo, tan solo lo fija para siempre, sin posibilidad de cambio. Por eso el Señor nos quiere ayudar y sabe cómo ayudarnos a que nosotros regresemos al carácter que le dio a Adán y a Eva. Cuando Adán pecó, ¿a quién le echó la culpa de su pecado? Dijo, Señor, yo he pecado, dijo Adán, ¿verdad? El Señor, esta mujer que me diste es un problema, Señor. Si en vez de Eva me hubieras dado a María, o a Teresa, o a Juanita, me hubiera ido mejor. Esta mujer es como una penca de nopal, tiene espina por todos lados. ¡Pincha! Me metió en problema. Yo, un hombre tan bueno, y esta mujer me metió en problema. ¿Eso era realidad? Parcialmente era cierto. Porque Satanás usó a Eva para que Adán cayera, pero la decisión, ¿quién la hizo? Él mismo. Pero ya vemos que inmediatamente estaba culpando a su esposa de sus problemas. ¿No pasa lo mismo hoy día? Nos culpamos a veces entre nosotros. Mi esposo ya no es el mismo con que yo me casé. O la esposa ya no es la misma con la cual yo me casé. Y comenzamos ahora a ver las cosas de una perspectiva diferente. Y en vez de atraernos, comienza un proceso de separación que es lento, pero gradual, pero cierto en muchos matrimonios. Hasta que llega el momento que están en la misma cama y no se corresponden. Duermen bajo el mismo techo y no se entienden. Se pelean, se enojan, se critican y les parece normal. Quiero leerles algo del conflicto de los siglos. Y voy a pasar, porque hay otros puntos que tenemos que tocar en esta noche. Dice, a los que viven en la tierra cuando cese la intercesión de Jesús. Página 478, si usted quiere la referencia. Los que viven en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el lugar santísimo, en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin máculas. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Ahora, para pasar al siguiente punto. Estamos aquí hoy, digamos presente, este es el presente, hoy, 13 de enero del 22. ¿O estamos a 14 hoy?
14, ok, ya estoy atrasado un día. ¿Cuál es el siguiente evento profético? La ley dominical. ¿Sí o no? Dice que ese es el último acto en el drama, se nos ha dicho. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 137, si usted quiere la referencia. Ese último acto en el drama. Conflicto de los siglos, página 663, que dice que es el punto controvertido. Donde ahora toda persona tendrá que tomar su decisión y que es la última prueba. ¿La última qué? Si es la última prueba, ¿hay que pasarla o repasarla? O reprobarla, perdón. Si es la última, hay que pasarla. Si la reprobamos, estamos perdidos. Porque la crisis no es el tiempo de desarrollar el carácter, la crisis es el tiempo de revelar el carácter que hemos desarrollado. ¿Me explico? Por lo tanto, tenemos del presente, 14 de enero, hasta la ley dominical, y no tenemos fecha, para el desarrollo del carácter cristiano. Queridos, no nos queda mucho tiempo. Los días están contados realmente. Y al menos que usted y yo entendamos este mensaje de la justicia de Jesús, donde nos perdona, pero al mismo tiempo nos da su carácter. Vamos a llegar a la prueba final sin prepararnos. Y si usted llega a la prueba sin prepararse, ¿qué va a pasar en la prueba? La fracasa. Para el mundo que no ha escuchado este mensaje, hay más tiempo. Es el fuerte pregón. Hay millones de seres humanos en Babilonia que no han escuchado este mensaje. No para los adventistas del séptimo día. Los adventistas ya conocemos el mensaje. Ahora, no quiere decir que el mensaje nos ha impactado, pero lo conocemos. El mundo no lo conoce ni lo ha escuchado. Ellos no saben todavía la decisión que deben tomar. Y Dios le dará un tiempo extra que nosotros, ahora aquellos que pasen la ley dominical, sobre ellos desciende la lluvia tardía. Porque el carácter está perfeccionado. Y ahora la lluvia tardía es el que se convierte en, ¿qué? En el fuerte pregón, que es el último movimiento misionero. Y el mundo ahora será completamente advertido del mensaje de los tres ángeles. Porque ahí dice 14:6, dice que toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿sí o no? Piense que el mensaje no tan solo va a ser oído, va a ser visto. Y el mundo dirá, este es el pueblo de Dios. No tanto por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Por lo tanto, a usted y yo nos queda menos tiempo de preparación que lo que le queda al mundo. Pregunto yo, ¿Juan y Santiago eran conocidos como los hijos del trueno? ¿Y por qué se llamaban los hijos del trueno? Porque se portaban bien, seguro. O porque eran terribles, posiblemente. ¿Cómo llegó a ser conocido Juan? El discípulo amado. ¿Quién cambió a ese hombre? Jesús. ¿Era Saulo perseguidor de la iglesia? ¿Quién lo hizo? Pablo. Jesús. ¿Era Pedro impaciente? ¿Hablaba primero y pensaba después? ¿Quién cambió a este hombre? Jesús. Había una mujer adúltera que fue aceptada por Jesús y cambió su vida después de 7 adulterios. ¿Quién cambió a esta mujer? Hubo un ladrón que moría al lado de Jesús. ¿Quién cambió a este hombre? ¿Hay excusa para nuestros pecados? No, porque la gracia de Dios es mayor que el pecado. Pero tenemos que aceptarlo. ¿Saben que la gracia de Dios es como el maná? Caía todos los días tenemos que aceptar. Si usted guardaba el maná, para el día siguiente tenía gusanos. Usted no puede hacer almacenar gracia de hoy para el día de mañana. Cada día tenemos que ir a los pies de Jesús. Dice, caer allí a los pies de Jesús, Señor, hoy día hazme cristiano y manténme como cristiano. Yo no puedo hacerlo. Lea el capítulo 4, El Camino a Cristo. Por favor, hermoso libro. Dice que tenemos que caer allí y, Señor, quebrántame. Hazme una nueva criatura. Cámbiame desde la cabeza hasta los pies. Y ayúdame, Señor, hoy día a vivir dentro de tu voluntad. Queridos, esa obra será hecha porque Jesús ama hacer esa obra. Pero tenemos que venir a Él y permanecer
en Él. ¿Qué? Vamos a avanzar. ¿Qué más encontramos que el Señor le dio al hombre y a la mujer? Número 2. Vamos a tratar 10 puntos. Vamos a ver cuántos avanzamos hoy. Vamos a ver el segundo punto. Vamos a regresar al libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer la segunda parte del versículo 26. Génesis 1, 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, la última parte, dice: y señoreé sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahora Dios le dio al hombre su trabajo, su responsabilidad, le dio su rol. ¿Y cuál era ese rol que Dios le dio al hombre? Lo puede leer si desea. Líder. Dice, lo que yo he hecho, tú eres ahora el supervisor, tú eres el líder. No el dueño. Hay diferencia. Tú eres el líder. Hombres, Dios nos hizo líderes a nosotros. ¿Amén, hombres? Ustedes nos animan mucho, hombres. Bueno, ni modo. Dios nos hizo líderes. ¿Sobre qué Dios puso al hombre de líder? ¿De acuerdo a lo que leímos? Sobre toda la creación, ¿sí o no? Las aves del cielo, los peces del mar, las bestias de la tierra, ¿sí? Las que se arrastran sobre la tierra, sí. Pero había algo que Dios no puso al hombre como líder. No sé si usted nota, que falta algo ahí. La mujer. No estaba ahí. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Por qué Dios no puso al hombre como líder sobre la mujer en los comienzos de la historia? ¿Quién venía cada mañana y cada tarde a hablar con la pareja, a enseñarles, a instruirlos a ellos? Dios. No necesitaba que el hombre fuese líder en casa. Él era el líder. Él era el líder en casa. Venía a enseñarle a la pareja. Pero el pecado entra a la raza humana, ¿sí o no? Ahora, por misericordia al ser humano, Dios no podía venir a hablar con ellos más. ¿Y a quién puso ahora como representante suyo en casa? Al hombre. Después del pecado, hombres, se nos añadió una nueva responsabilidad: dirigir nuestros hogares. Antes, Dios se encargaba de dirigir el hogar. Es decir, Dios nos puso como embajadores en casa. ¿Quién es un embajador? Un embajador es alguien en un país extraño que representa a su propio país, ¿sí o no? Digamos, si usted es de Francia y usted lo manda a Canadá como embajador, ¿a quién usted representa en Canadá? Usted no representa a Canadá en Canadá. ¿A quién usted representa en Canadá? Aunque esté en Canadá. A Francia. Usted es embajador en Francia. Ahora vamos a la casa. Si yo soy el embajador en casa, ¿a quién represento en casa? ¿O a quién debo representar en casa? A Jesús. ¿Soy sacerdote? Él es el sumo sacerdote. Yo soy el sacerdote. No sé si me explico. Él está sobre mí. Pero él me pide en casa que yo tome el liderazgo espiritual de mi hogar. Hombres, eso es un privilegio. Representar y ser embajadores de Cristo en este mundo. Es un privilegio. Pero ese privilegio tan solo se puede llevar a cabo cuando estamos unidos ¿con quién? Con Cristo. Dice el apóstol Pablo en Corintios que Cristo es la cabeza de cada hombre. Como el hombre es cabeza de cada mujer. ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia eso? Ahora, ¿qué sucede si el hombre no está en Cristo? ¿Qué no tiene? No tiene cabeza. Y si no tiene cabeza, ¿qué es un hombre? Un cadáver. ¿Cuánto saben los muertos? Eclesiastés 9:4-5 dice que los muertos no saben nada y que no pueden hacer nada. Por lo tanto, si un hombre no está en Cristo, no es líder en casa. Porque es un muerto. Es un cadáver, apesta. ¿Me explico? ¿Los cadáveres apestan después de 2 o 3 días? Es lo que es un hombre sin Cristo que quiere mandar en casa. No hay cabeza. Por lo tanto, ese hombre no sabe dirigir su hogar. No sabe orientar a su esposa, no sabe educar a sus hijos. Quizás tenga buenas intenciones, pero no sabe porque no tiene cabeza. Está degollado.
Es simplemente un cadáver que apesta. Y la familia se da cuenta pronto que apesta. Su presencia no es bienvenida en casa. Cuando llega a casa, le dice, ah, ya llegó el viejo. Y cuando llega a la casa, dice la mujer, ah, ya llegó este hombre con su problema. ¿Por qué no se busca otro part-time y se queda más tiempo por allá? Que venga a las 10 de la noche sería buena idea. Ya. Queridos, esto no es un chiste. Esto es realidad. Porque hay hombres que no tienen cabeza. Tan solo Cristo es la cabeza del hombre. Y si Cristo es la cabeza, pregunto yo, ¿puede dirigir el cuerpo? ¿Sí? ¿Y lo dirige bien? ¿Lo salva? ¿Lo redime? ¿Lo embellece? ¿Lo unifica? ¿Lo bendice? Ahí está la receta del éxito para un hombre de éxito. Un líder tiene a Cristo como su cabeza. No la iglesia, no los líderes de la iglesia, no doctrinas. En ningún lugar la Biblia dice que esas cosas son cabeza. La Biblia habla de ellas y son importantes y necesarias, pero no son cabeza. Esas cosas forman parte del cuerpo, pero no son la cabeza. No es sustituto para Jesús, queridos. Jesús es el todo en todos. Me explico en esta noche. Pero Satanás le quiere quitar al hombre el liderazgo que tiene. Porque un hombre espiritual en casa es usado poderosamente por Dios. Entonces, hoy día el enemigo se ha creado falsas imágenes de un hombre. Ha creado, por ejemplo, el hombre que es fanático del trabajo. Sabe trabajar y es buenísimo el trabajo. Trae dinero a casa. Es un hombre que sabe de trabajo y le gusta el trabajo y brilla afuera. Pero en casa no es ni fósforo. En el trabajo tiene premios, aumentos de salario, bonos al final del año. Todo el mundo lo admira en el trabajo, óigame, qué buen hombre. Y en la casa brilla por su ausencia. Ese hombre siempre está ocupado. Llega a casa, usted lo ve trabajando todavía, allá corta el pasto. O va allá al carro y lo lava y le pone cera para que brille el carro y la esposa lo está mirando por la ventana. Dice, ay, si me pasara la mano a mí aunque sea sincera. ¿Hombre es ausente? ¿Hombre es ausente en casa? ¿Mujeres viudas, hijos huérfanos? Pero hombre ausente, buen trabajador, lo cual es excelente. Pero en casa está ausente. Satanás ha creado eso, hombres que vienen para el trabajo, para su negocio, para su empresa, para sus estudios, pero ausente en casa. Quizás ese hombre aún brilla en la iglesia, predicador, orador, evangelista, misionero, anciano, miembro de junta de iglesia. Este hombre brilla en la iglesia, los hermanos, óigame, este hermano es tremendo. Y la familia dice, si supiera el otro lado de la moneda, guardan silencio, porque lo aman. O está el hombre quizás que piensa que es playboy, que todas las mujeres están a sus pies. Tiene más atención de su cabello, que si está bien peinado, que su ropa esté, y piensa que todas las mujeres están locamente enamoradas de él y que sin él no pueden vivir. Ese hombre vive una fantasía. Esos hombres nunca van a ningún lugar. Lo que hace es que pierden sus hogares, el respeto de sus hijos y el amor de su esposa. Y se quedan solos al final de la vida. O está el hombre que es niño. Se casó con una mujer pensando que iba a ser su segunda mamá. Que iba a terminar de criarlo. Que le iba a servir, que le iba a dar todo, que se le iba a poner todo en la mano. Pero es malcriado, es indiferente, es quejoso. Lástima que la esposa no puede sacarse la correa y ponerlo en su lugar de vez en cuando. ¿Eh? O está el hombre que quizás es el hombre de Hollywood, el hombre de las películas, el hombre que hace pesas y quiere un cuerpo muy hermoso, pero su carácter está feo. Todas imágenes falsas de un hombre que continuamente Satanás nos quiere mostrar para que nosotros imitemos, descartemos todas esas imágenes, contemplemos a Jesús.
Hay muchos hombres que saben ser hombres, pero pocos hombres saben ser hombres. No sé si me explico en esta noche. Hay muchos que saben engendrar hijos, pocos que saben criar hijos. Hay muchos que saben conquistar a una mujer, pero pocos saben amar a una mujer. Hay diferencia en lo que estoy hablando en esta noche. Hay muchos que saben cómo disciplinar, pero hay pocos que saben ganar el corazón de sus hijos. Hay muchos que saben hacer dinero, pero no saben administrar el dinero. Hay muchos que saben cómo tener amigos, pero hay pocos que saben cómo mantener sus amigos. Y podríamos continuar la lista de ejemplos en esta noche. Hombres, tenemos que ir a Jesús para que nos dé la cabeza. ¿Entendemos eso? Cada mañana, Jesús, ponme mi cabeza porque estoy sin cabeza esta mañana. Yo no sé dirigir mi hogar. Yo soy un hombre igual que ustedes. Finito, defectuoso, con muchas limitaciones, con problemas personales, todos los tenemos. Pero si yo voy a la cruz y allí digo, Señor, yo no puedo hacer este trabajo, pero tú me pediste que tú lo hicieras, que yo lo hiciera, la gracia del Señor ahora viene y me capacita para hacer el trabajo. Y no tengo que esconderme detrás del pasado, como muchos hombres. No, es que yo vine de un hogar y no me enseñaron a mí esas cosas. Queridos, nadie viene de un hogar perfecto. Nadie salió del jardín del Edén. Nadie viene con un papá y una mamá que eran santos. Nadie. Todos venimos de hogares disfuncionales, con problemas, con desafíos, con fracasos, con divorcios, etcétera, etcétera. Pero habrá algo que la gracia de Dios no pueda cambiar. Sí, no hay excusas. No, es que yo vengo de este país, en este país. Olvídese de su cultura. Si usted es cristiano, su ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo. Usted no es de ningún país de este mundo. Usted es cristiano, su ciudadanía está en los cielos. Y la constitución es la ley de Dios. Y esa ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, no hay excusa. Lo que yo necesito es reconocer que no puedo, pero Él puede. Y ahora, yendo a Él y uniéndome con Él, Él hace la obra que yo jamás podría hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dice Pablo en 2 Corintios 12 que cuando yo soy débil, Él me hace fuerte. Y que en mi debilidad se muestra su poder para gloria de su nombre. Esa obra tiene que tomar lugar porque Dios quiere hacernos ¿qué? Líderes. Líderes espirituales. Vamos a ver el tercer punto. ¿Qué función Dios le dio a la mujer? Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a leer la última parte. Bueno, vamos a leer todo el versículo 18 para tener el contexto. Y dijo Jehová Dios. ¿Quién otra vez habló? Hasta ahora, ¿quién ha estado hablando? Dios. Note, Moisés no está hablando. Moisés está escribiendo. Pero Moisés está escribiendo lo que Dios dice. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté como solo. Gloria a Dios por esa declaración, hombres, ¿verdad? Ustedes no se animan tampoco. Bueno, quédese solo entonces. Si un hombre perfecto como Adán no era bueno que estuviese solo, queda un hombre imperfecto como yo. ¿Necesito ayuda? Vamos a ver qué dice Dios. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué función Dios le dio a la mujer? Muy bien. Así que vemos que para el hombre, líder, para la mujer que la hizo, ayuda idónea. Damas, su función es ayudar a su esposo. ¿Es fácil? Pregunto yo, ¿Adán necesitaba ayuda idónea para planchar la ropa? ¿No? ¿Qué vestimenta tenía Adán y Eva? Era un manto de luz. Eva no tenía que planchar ropa ni lavar ropa. Entonces, Adán necesitaba una mujer para lavar y planchar.
Pregunto, ¿Adán necesitaba una mujer para cocinar? No, porque la dieta de ellos era cruda, ¿sí o no? Todo lo que tenían que ir al árbol, cortar la fruta y comerla. ¡Qué felicidad, eh! Vamos a regresar pronto, Leti. Damas, hay esperanza para ustedes, no se preocupen. Pregunto yo, ¿Eva tenía que trapear y barrer la casa? No, era un jardín. Había flores, había adornos, era un lugar bonito, atractivo, ¿sí o no? Entonces, Adán no necesitaba una ama de casa, ¿verdad que no? ¿Adán necesitaba compañera? Sí. ¿Necesitaba alguien para educar a los hijos? Y era todo. Él donde estaba Adán. Una mujer con dos responsabilidades. Ayudar a un hombre y educar hijos. Ayuda idónea. Note, Dios no dijo mujeres. Porque hoy día hay muchas mujeres, pero hay pocas ayudas idóneas. Dios, la promesa fue ayuda idónea. Ahora, ¿cómo o quién es la única persona que sabe qué ayuda idónea usted o yo necesitamos? ¿Quién es la única persona que sabe esa respuesta? Dios. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Proverbios. Y este es nuestro último punto. Vamos al libro de... está en el libro equivocado. Vamos al libro de Proverbios. Voy a buscar el versículo que quiero compartir con ustedes. Déjenme ver si lo logro encontrar. Pensaba que estaba en Proverbios 17, pero no está en Proverbios 17. El cual dice que los padres le dan herencia a los hijos, pero tan solo Jehová le puede dar la mujer al hombre. Estoy parafraseando. Oh, aquí está. 10:19, perdón. Proverbios 19. Proverbios 19:14 dice lo siguiente: la casa y la herencia son herencia de los padres. Mas la mujer prudente viene de quién? ¿Quién tan solo sabe cuál es la mujer para usted o para mí? Dios. ¿Entienden esos jóvenes solteros? Usted no sabe. Usted piensa que sabe. Pero usted no sabe. Porque Dios conoce el corazón. Y Él sabe qué mujer es la mujer que mejor le va a ayudar para llegar al reino de los cielos. Pregunto, ¿será que Satanás sabe y quiere lo opuesto? ¿Que sabe cuál es la que va a ser la que le va a poner la zancadilla mejor? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué debe hacer el joven o la señorita cristiana? Dice, deleítate en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón. No te preocupes de buscar novia ni novio, eso va a llegar. Cuando Adán estaba listo, Dios le trajo a la mujer, ¿sí o no? Y cuando la mujer estaba lista, llegó el hombre. Ni antes ni después. Porque Dios trabaja en un tiempo perfecto. ¿Cuánta gente se casan con brío y terminan con escalofríos? No sé si me explico esta noche. Dice, ay, ¿qué yo he hecho? Después se dan cuenta, ah, metí las patas. Ah, ¿cómo salgo yo de esto? Muy tarde, muy tarde. Eso es lo que quiere Satanás. Dice que Satanás está activamente uniendo a gente que no son compatibles. ¿Qué significa la palabra compatible? Que no se van a llevar. Perros y gatos se está uniendo Satanás hoy día. Y los suelta después a los dos. ¡Bum!
y comienza el pleito y los problemas en casa. Pero el Señor une gatos con gatos y perros con perros. No sé si me explico en esta noche. Y perritos chihuahuas chiquititos, esos que son tranquilos. No Rottweiler ni bravos, no. Mascotas tranquilas. Dios sabe cuál es la mujer para usted, hombre. No busque mujer. Usted va a encontrar mujer, pero no ayuda idónea. No sé si me explico en esta noche. Dios le va a traer la mujer y la ayuda idónea al mismo tiempo. Y usted va a decir, gracias Señor por esta mujer que pusiste a mi lado. Es una gran bendición. Por lo tanto, damas, el Señor le quiere usar a usted para que usted sea herramienta en sus manos para la salvación de su esposo y de sus hijos. ¿Entendemos eso, damas, en esta noche? Su esposo y sus hijos son su prioridad. Después de Dios, por supuesto. Una mujer cristiana, no dije de iglesia, cristiana, entiende esto. Entiende que ese hombre que está a su lado, que tiene defectos, que se equivoca a veces, usted está ahí para ayudarlo. Que ese pastor, usted no entiende a mi esposo, este hombre es un problema, pastor. No, yo entiendo, porque todos somos problemas. Nadie está hecho de oro. Todos tenemos espinas en algún momento, ¿sí o no? Y salen. Cuando usted está ahí para tomar una lija, pero no de las ásperas, no de las 40, de 20, una de 100 o 120, de esas finitas, y comenzar a pulir ese hombre. Con amor, con cariño, pulirlo. Se nos dice que la mujer suaviza al hombre. Los hombres somos más toscos, más rudos. Ustedes, damas, son arquitectas. Ustedes hacen una escultura de un hombre a la imagen de Dios. Usted tiene que tomar esa lija y decirle, Señor, ¿cuándo la aplico? No es cuando yo quiera, es cuando tú quieras, Señor. ¿Y cómo la aplico? Y comenzar a lijar ese hombre. Ese hombre quizás viene del lugar donde la gente no sabe nada. Usted lo va a enseñar. Usted lo va a ayudar a crecer. Usted va a la tienda con él y le va a comprar la ropa, porque los hombres a veces no sabemos combinar. Usted no puede dejar que su esposo salga de la casa con una camisa verde, un pantalón rojo y unos calcetines amarillos. ¿Sí o no? Usted no puede dejar que ese hombre salga así. Usted dice, un momento, querido, querida. Yo creo que eso te combina mejor. No lo critique. Yo creo que esto te queda un poco mejor. Damas, por eso hay planchas en casa también. Los hombres a veces salen con camisas estrujadas, ropas estrujadas, que usted piensa que la sacó de una botella y se la puso. No. No olvide, Cristo nos eleva a nuestro nivel. Nosotros venimos de países donde estas cosas no se nos enseñan. El catolicismo nunca nos enseñó de la familia. Nos enseñó de santo y de virgen y de rezo, pero jamás nos enseñó de la Biblia. Y venimos como toscas, rocas toscas y bructas. Y el Señor nos quiere refinar. Dama, usted no puede dejar que su niño salga con las uñas largas y llenas de churre. Las lagañas en los ojos, los mocos en la nariz, el pelo parado y sucio, su ropita llena de frijoles negros o pinto, depende de lo que haya comido en casa. No. Usted está allí para hacer ayuda idónea. No. Así no. Vamos a lavar esa ropa, vamos a lavarte tu carita, vamos a peinarte, vamos a lavarte el cabello. Que cuando la gente ve a esta familia salir de la casa, óigame, esta gente son diferentes. Y seguro que van para la iglesia porque mira cómo bien vestidos y bien combinados. Óigame, el vecino tiene una buena esposa. Y estamos dando un testimonio sin decir nada, sin tocar puertas ni repartir libros. Pero estamos dando un testimonio del poder de Dios para salvación. Dama, su casa debe estar ordenada y limpia. Vea nuestros barrios hispanos, ni los hispanos quieren vivir ahí. Sucios, desordenados, montón de llantas viejas, dos o tres carros que un día vamos a arreglar, unos pobres perros que en vez de dar protección lo que dan es lástima, flacos y desnutridos. No, queridos, damas, ese es su trabajo. Su trabajo no es ir a una empresa a enriquecer a los ricos. Su trabajo es preparar una familia para el reino de los cielos.
casa ordenada, bonita, niños bien preparados, bien alimentados, esposo bien atendido. Ese es un hogar cristiano. No lo que vemos en nuestros barrios hoy día, que da lástima, venimos a este país y seguimos con el fracaso en nuestros países, en vez de cambiar y hacer protestantes como este país fue, porque ya no lo es, pero al menos aprendamos algo de este país a vivir diferentes. Que no la gente entra a nuestra casa y diga, oye, esta está igual que mi casa. Aquí no hay orden, aquí no hay limpieza, aquí no hay nada. Las cosas tiradas y desordenadas, los cuadros torcidos, las cosas son pegadas, los niños gritando. ¿Qué es eso? Eso no atrae a nadie. El cristianismo no es lo que se dice, es lo que se vive. El cristianismo no es una religión, es una relación. Y tenemos que entender estas cosas, iglesia. Dice que la falta de orden y limpieza en nuestro hogar deforma el carácter. Conducción del niño, página 98 y página 102 lo dice, y 104 también. Hay varios capítulos que hablan de estas cosas, de la limpieza, del orden, de la pulcritud. Cosas que nunca aprendimos en nuestros países porque nadie nos las enseñó. Pero el Señor nos quiere hacer ciudadanos diferentes, porque este evangelio será predicado por testimonio al mundo. No por teoría, por testimonio al mundo. ¿Y entonces qué va a venir? Entonces vendrá el fin. Vemos tres corregalos que Dios le dio a la familia humana. En la segunda parte seguiremos estudiando y mañana estoy seguro que vamos a seguir, porque hay mucho más que estudiar. Que el Señor nos bendiga en esta noche.